Hola gente bonita, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien el día de hoy. Este video va a ser un poquito de informativo de lo que pasa en el canal. Bien, primero que nada, una de las cosas hay que tener es que tengo problemas de lo que son técnicos, en pocas palabras y entre comillas, ¿vale? Primero que nada, tenés que entender es en el hardware, ¿vale? Entonces, en la computadora que estoy yo no es tan buena como en otros tipos de computadoras más actuales. Entonces, cuando hago videos, hay un proceso que se le llama lo que es la renderización. Todo eso se tarda entre 30 a 45 minutos en poder hacerlo, ¿vale? Pero bueno, he estado yo trabajando bastante en ese tipo de cosas que llegó un punto en que reuní toda la información para ya prepararlo directamente hacia YouTube. Bien, entonces aquí fue donde ocasionó el problema porque se le fue el sonido. Se fue el sonido porque se me olvidó conectar una cosa que por noob, por fail de lo más grande, se me olvidó activarlo. Y ya me pasó una vez, dos veces. Otra cosa que también hay que hablar sobre lo que es la internet. Tengo un problema con lo que es tengo 2-3 megas en lo que es en el router, lo cual al momento de subir grandes videos como estos terminan siendo cayendo el internet y pasa unos minutos y después ya no se vuelve a subir lo que es al internet. Llega a pasar que dejé la computadora prendida por 5 minutos y terminó siendo no cargó, quedó en 58%, me recuerdo, y no pasó de los 58%. Entonces he tenido que volver a levantar y volver a subirlas. Otra cosa que también se me olvidó comentar en el otro video que estaba hablando sobre lo que viene nuevo en el canal de YouTube es el hecho en que se me olvidó decir que cuáles son los días de poder dar los videos. Honestamente, me interesa mucho poner todos los días videos. Y hay dos puntos importantes. De estos dos puntos, uno es que me interesa mucho estar en contacto con ustedes, tratar de ser más sociable, tratar de poder hablar con ustedes todo el tiempo. Y dos, es que necesito poder tener 1000 visitas al final del mes. Hace un partner que son muy decentes y más necesitados, que dando la oportunidad de poder progresar, me puede ayudar. Uno de los puntos en que lo que es en cada video es que a mí me interesaba mucho lo que es subir unos dos videos a la semana. Porque por cuestiones de morales que he escuchado mucho en internet o por medio de las guías, que a veces se cansa a las personas de ver a una simple persona cada día. Por ejemplo, Fernan Flo solo sube un video a la semana o dos. O Rubio lo mismo, etcétera. Y a mí lo que más me interesa es que no se aburran. Y es por eso que estoy tomando ese tipo de ideas porque aún no los conozco. Y quiero conocerlos más, compañeros. En serio, comentan en la caja de comentarios. No olvides eso, por favor. Si el dado caso no subo un video, ya sabrán del por qué con estos problemas técnicos. Otra cosa más que hay que informar es el hecho en que Blizzard sacó una nueva movilidad de poder tener más accesibilidad a lo que son los contenidos de sus propios productos. Y es que la moneda de WoW Token te da la oportunidad ahora de darte $15 a tu saldo de tener para poder conseguir todo lo que necesitas. Esto es una gran ayuda en mi parte porque podemos conseguir el dinero para poder comprar los sobres que nos falta y empezar a progresar en lo que es el ranqueo. Para aquellas personas que no lo saben, cuando uno está sentando, el gran problema, mejor dicho, de poder jugar gratis en un juego así, es que cuando al momento que llega el final de la expansión, tener la mayoría de todas las cartas necesarias para poder tener un buen ranqueo. Pero al final, cuando sacan la nueva expansión, vas a tener con mucha dificultad de poder jugar. Cuando pasó el año del mamut, el año del crack, mejor dicho, me dio muchos problemas a mí de poder progresar porque saqué todas las cartas de Nazramas, las de Montaña Roca Negra, la mayoría de todos los de Goblin vs. Gnomo. Y hice unas buenas barajas, progresé, llegué a ser rango 1 de leyenda y después se me destruyeron todo. Lo cual, cuando se saque nueva expansión, podemos tener la oportunidad de
de hacer este tipo de acciones y así no tener tantos problemas en el futuro. Cuando logremos sacar los $60 o $30 que nos permite comprar lo que son la gran cantidad de sobres que hay, podemos hacer un video para poder enseñaros qué cartas me salieron. Espero que os haya gustado el video. Eso es todo lo que iba a decir. Nos vemos para la próxima. Así que, sí, nos vemos para la próxima. Y buscaré algo con que quitarme el pegamento de este cielo. Ahora.